¿Usted perdió algún familiar en ese día? Todos perdimos ese día, pero después mi mamá perdido, mi hijo perdido. Mi hijo está 3 añitos y con mi mamá quedado, pero desaparecido desde esa fecha, señorita. Hasta el momento sigue vivo, sigue muerto, no encontramos cuerpo, nada de eso. El año pasado exhumación, encontraron como 92 cuerpos, algunos completos, algunos incompletos. Entonces, esos 92 cuerpos, para la próxima semana, al fiscal de Ayacucho entregará a los familiares directos y recibirán ellos también como alcalde, recibirán todos los restos exhumados del señorito. Y aparte pediríamos reparaciones para los hijos, quedando huérfanos, viudas, viudos, invalidos, torturados, queremos una reparación. Necesitamos, ojalá que para en 2010 necesitamos principales. Ahora estamos, ¿cómo vivir nosotros sin amparados, sin nada? No tiene casa, no tiene todo, estamos casi abandonados, vividos. Están viendo la posibilidad de construir un campo santo, ¿verdad? Sí, señorita, estamos nosotros como una limosna, estamos recolectando. Entonces yo presento cartas, invitaciones, todo a las instituciones públicas, privadas, municipalidades, el gobierno regional de Huamanga. Desde hasta el momento no hay respuesta, casi no toma interés para apoyarnos, señora periodista. ¿En cuánto está presupuestado el Camposanto? Principalmente para Camposanto, señorita, necesitamos 72 mil para nichos, una señorita, pero total, estamos en expediente, ha salido a la construcción de perímetros de murallas, una capilla y un parque de memoria, monumentos, todo lo que están 360 mil. ¿Cómo toma Putis que se haya podido recuperar estos cuerpos y darles sepultura? ¿Cómo está tomando la población este hecho? Cuando enterramos dignamente, humanamente, un campo santo, entonces nosotros, como Gormes, quedamos ya visto nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros vecinos, nuestros tíos, tías, y enteramos, estamos siempre costumbres, cada año estando rindiendo vila, y flor, tanto ponen, así estamos tranquilos, vivimos casi juntos, vivimos en una fosa. No es como con Gorme enterrado, sino diferentes lugares, como un montonado, como cualquiera, basura, así bonito. Esa ha matado a ejércitos, entonces ahí es matados, entonces encontramos y sí, ordenamos ahora, estamos nosotros, quedamos alegres con Gorme cuando enterramos esa presencia. Entonces ahora pediríamos que el gobierno envíe nomás todo ese caso. Nosotros somos humanos. Nosotros pediríamos al Poder Judicial, al Ministerio Interior, que dan relaciones esas culpables de la matanza de 84. Y enteran al fiscal de Ayacucho, que fiscal acá, en Alpara, sancionen a esos jefes culpables, porque tantas matanzas, hombres inocentes. Si nosotros quedamos calladitos, callados, escondemos, que nadie sabe, entonces nuevamente va a volver a consumir. De repente, al curso de sus días, puedes pasar igual, mi señorita. Entonces yo está aclarando realidad, verdad, no es mentira, no es alterando nada, mi señorita. Por eso yo he venido para reclamar todo.